Hola, muy buenas, fanáticos de los videojuegos. Aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy vamos a hablar del Mario RPG, que sale mañana, pero que ya tenemos algunas imágenes por aquí y vamos a ver qué tal está, a ver si vale la pena. Vamos para allá. Bueno, el a ver si vale la pena es en sentido figurado, obviamente. Qué raro es que un juego de la saga Super Mario no valga la pena. Y este no puede ser otro caso. Bueno, este remake del juego que salió para Super Nintendo, el juego del Super Mario RPG... Ahí vemos al bueno de Bowser llevándose una vez más a Peach y Mario, pues, haciendo lo que toca, lloriquear y luego poner soluciones, por supuesto, en esta aventura que se parece más a un juego por turnos, a una JRPG o algo así, que a un Mario convencional, pero seguro que os va a gustar. Este juego creo que no salió de Japón en la época de la Super Nintendo, no lo tengo claro, yo por lo menos no lo vi aquí. Ni en casa de nadie, ni nada. Fuera como un juego ahí secreto que había. Super Mario RPG. RPG. Y vamos a ver qué tal está. La verdad es que apetece comprarlo, ¿eh? Miren que Super Mario Wonders ha estado bueno. Super Mario Wonder. Y este Super Mario RPG. Miren qué manera de verse que tienen. Qué gráficos. Miren Mario ahí colgado en la percha. Hey, hey you, hey Joe. Oye, ahí vemos el mundo. Supongo que mucha gente ya habrá jugado este juego, el antiguo, el clásico, y ya estará acostumbrado a saber los mundos, saber todo absolutamente, porque es un remake. Pero yo no había jugado nunca al Mario RPG, nunca jugué. Así que me parece bien interesante poder jugarlo a partir de ahora. Así que me lo apunto para juegos de la Switch, por si acaso, y vamos a ver un poco de qué va. Llega al castillo, se rompe el puente, se cae todo al suelo, trampa para Mario, se la lió Bowser. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Pues que Mario va a tener que vérselas bien canutas para llegar a ese castillo de nuevo y poder rescatar a Peaches. ¡Vamos para allá! Esto está bueno. Bueno, seguro que si no eres amante de los juegos por turno, RPGs y demás, pues dirás, Maca, esto no es un Mario, esto es como un Final Fantasy que le cambiaron la skin. Bueno, puede ser que no te falte razón. Pero bueno, también hay derecho a que Nintendo vaya probando otro tipo de cosas con sus Super Marios. Por ejemplo, juegos como Luigi's Mansion es muy diferente de lo que estábamos acostumbrados. Y no por ello es diferente, pero no es malo. Así que Luigi's Mansion para mí es una joya y es un estilo de juego único. Y este Mario RPG, pues bueno, no es un estilo de juego único, ni mucho menos. Es un JRPG que ya lo ha probado prácticamente todo el mundo en cualquiera de las formas disponibles. Pero con el folclore de Mario, los personajes, los enemigos, las magias... No sé si el propio Nintendo se ha tomado la libertad de adquirir ahí nuevas habilidades o de meterle más contenido al juego nuevo, o respeta 100% el original. No lo tengo claro. Pero aún así y todo, el aspecto que tiene es maravilloso, es un aspecto estupendo. Mírenlo, la verdad es que dan ganas de pillárselo, dan ganas de jugarlo. Ahí vemos un combate un poquito más importante, martillo en la cabeza. Va con un compañero que en Mallow se llama. No tengo ni idea, pero tiene muy buena pinta este juego. ¡Se comen a Mallow! Mario transformado en espantapájaros, le deja caer por arriba. Ahí está. Muy bien, muy bien. Y mira, los enemigos, tenemos ahí Donkey Kong, el gusano... Personajes clásicos y entrañables del universo de Super Mario. Está
estamos viendo un buen repaso de este Mario RPG. La verdad es que si con este vídeo no te queda claro si te lo quieres jugar, pues entonces no sé. Aquí se está viendo prácticamente lo que es el juego. Una aventura de Mario, unos combates por turnos, una exploración clásica. Ven, incluso la gente que no lo tenga claro puede cogerse la ROM del Super Mario RPG, que seguro que está ya traducida, ponerla en un emulador, en su móvil, en su ordenador, en su consola, donde sea. Hay mil dispositivos donde emular. Y podéis jugar a este Mario RPG al original, a ver si os gusta. Si os gusta, pues a lo mejor os tenéis que pillar este. Si no os gusta, pues seguro que este no os va a gustar. Porque es un remake absoluto. Lo único que cambian son las animaciones, los gráficos. Mejora técnica. ¡Qué bonito! Tiene muchos minijuegos y muchas cosas diferentes. Esto parece que sea como un pentagrama de sonido, ¿no? Como si fueran las notas, esas anguilas. La parte de las cinemáticas o del CGI también lo podemos observar, está muy bien. Ahí lo vemos. La música inconfundible del universo de Super Mario. Y hoy vamos a ver otro combate. A ver qué pasa. Llevan ahí tres personajes. Llevan a Geno, llevan a Mallow y llevan a Mario. ¡Oh! Ahí vemos un poco el mapa. La isla de Yoshi. Diferentes cosas. Mira, Yoshi, ahí está. Ahí está Yoshi. Carreras de Yoshi, dale al botón. Vea, 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 vea. Mira. Ahí. Bueno, no está mal, ¿no? Señores, ¿ustedes qué me dicen? Por ahí por los comentarios. Quiero que me dejen la opinión respecto de este Super Mario RPG. Que bueno, sabemos que es un grandísimo juego, que está muy bien. Sale mañana a la venta. Así que bueno, ustedes eligen. Si tienen la Nintendo Switch, yo soy poseedor y podría pillarlo. No es el caso porque ya compré hace poco el Diablo y quiero esperarme un poco. Pero podría ser un juego en el futuro, no sé. Ustedes saben que los juegos de Nintendo Switch no bajan de precio y da igual que te los compres hoy, que mañana, que al año que viene van a valer prácticamente igual. Pero es un juego que quizás habría que comprar en el futuro. Es un Mario increíble. Un juego, una aventura. Si te gusta el RPG por turnos. Mira, por ahí tenemos a Link y todo durmiendo. O sea, menciones para Link que está durmiendo la siesta y que le dice Mario, despierta, hombre, ayúdame. Ayúdame. Pero no. Bueno, ahí vemos la comparativa de cómo es el original y cómo es el remake, cómo ha cambiado. La verdad es que mola, mola verlo. Oye, no estaba tan mal, no ha envejecido tan mal el original, ¿eh? Super Nintendo, Super Famicom, el cerebro de la bestia en aquella época, ¿eh? Pero bueno, el remake se ve muchísimo mejor, así que qué duda cabe. Han hecho un excelente trabajo. Nintendo casi siempre cumple con creces con lo que promete. Ahí vemos un poco la sustitución de esta escena, que era una escena típica, por algo de CGI. Este momento de conocer a este amigo, que baja la luz, en fin, ahí se transforma. Vemos que han rehecho totalmente nueva cinemática para este momentazo. Y bueno, pues este ha sido el análisis de este Mario RPG que sale mañana. Gracias a Nintenduo por este vídeo que amistosamente le hemos pedido prestado. Abrazo fuerte. Vamos que nos vamos.